Nada. No ha pasado nada. Listo. Listo. listo Eric, por favor. Carayito. No me golpee usted la cámara, ¿de acuerdo? No. No que surgen de, surge estos pequeños. ¿eh? ¿Eh? Eric, hay que abrirlos con un montón de cuidado. Traemos las tijeras mejor. No. Sí, no, sí, sí, sí. Por... Trae las tijeras, trae las tijeras. No, las Eric, hay un montón de sobres y no me apetece que se jorobe nada, ¿vale? Ok. Hay Porque son un montón de sobres. Entonces, es mucho mejor que hagamos así. Mira que me dan mal rollo las tijeras. Este era el mío. Por, no, quiero que no, 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 porque mira, haces así. Haces así y ya está. Igualmente no va vale. Bueno, abrimos A ver. ¿Está bien? ¿Se ve bien? Sí. Va. Sí. A ver qué hicieron por aquí. La cámara. El único anillo que abrí fue de un sobre de Draft, que es al final del sobre. Pues sí, sí, sí. Es una maldita locura. Todo correcto. Venga, vale. Pues venga. 3, 2, 1. Homeward Path, que debe ser una mierda. Y tú, una Lanza Sombría, que es una carta muy poderosa. Pues, Eric, yo a la tuya, en esto ya le he dado un punto. Así te lo digo, eh. Sí, 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 la Lanza Sombría es una carta muy poderosa, eh. Yo tengo Lanzas Sombrías. Pues eres un tío afortunado, lo sabías. ¿En caso? Bueno, a ver qué dice el chat. Venga, lo que diga el chat. Yo ¿Sí? te daría punto, eh. Yo te daría ¿Sí? punto. Sí, sí, te lo juro. Es una rara de Teros la lanza sombría. Sí, pero es una el carta niño muy poderosa. Por el pez. Bueno, lo que, lo que diga el chat. El chat, que vaya votando. Venga. ¿Para qué es punto? ¿Es punto para el niño o lo dejamos en empate? Lo que diga el chat a mí me vale. Vamos a ir abriendo esto. Esto va así. La lanza es cara. La lanza es cara. Pues muy bien. ¿Eso quiere decir que damos punto al niño o qué? Pues yo diría que sí, si ¿no? En mi idioma. ¿Sí? ¿Ese foil es el normal? Sí, sí, sí es el foil normal. speed punto. Pues punto, claro, exactamente. Punto, pues venga. Bueno, una, dos. O oh, sí. ¡Ah! Dos. ¡El Ozolito! ¿Y tú? Y una espada de Eh... Home. Bueno, el Ozolito es un cohete, ¿eh? El Ozolito mola. Pero yo no sé si esto ya sería, punto. Yo aquí. Yo prefiero los solitos. Bueno, ya, pero yo, yo, esto yo creo que son más o menos iguales, ¿no? O solito. Bueno, lo que diga el chat, una vez más. Venga, chat, vosotros decís o solito o empate. Pada. Vamos a dejarlos ahí. Qué guapo, tío, cómo mola o y esto. Ozolito. Qué maldita locura los vos estos, ¿eh? Sí. No había una bolsa de vieja. ¿Eh? Puede, seis, sí, sí, está aquí la voz también, te puede salir. La y jubieja, la y a ver, chat, te estamos esperando, ¿eh? a ver qué nos decís. 1-1, uno, uno, dicen, ¿eh? Gana Ozolito. Empate. 1. Empate, pero empate de que son el mismo poder de cartas o empate de que vamos empate de 1-1. Ozolito, dice. Ozolito, venga, vale, pues ya está, pues entonces sí, 1-1. Hombre, solo los, pu los puntos. La tumba y las cavernas, eh, Norbe, es tener mucha confianza en que vamos a abrir muchas. Una. No sé, porque hoy también tengo una, una cosa. Una el el Grey también es un puntazo, eh. Venga, una caverna, venga, a ver, eh, venga, 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 venga. venga. Uh, ah, puente engañoso, que Es ahora... una de mis favoritas, esta. Oye, Norbe, ¿y ahora qué me cuentas? Uh, ¡Eh, Norbe, ¿y ahora qué me cuentas? Madre mía, sí, sí. A ti la bonita deja de moverlo, deja de moverlo. Deja la de moverlo, bonita, que marea un... mucho. Es que son mis dos favoritas. Justo. ¿Habéis comprado todas las cajas que llevan de esos sobres? Pues sí, sí. No solamente las hemos comprado, también las hemos abierto. Así te lo digo, Joe López, Joe López, Joe López. Se giró, no me jodas, tío. ¿Eh? No me digas que se ha girado otra vez. ¿Eh? ¿La cámara se ha vuelto a girar? ¿Sí? No, 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 no se ha girado nada Ah, vale, vale, me ha asustado por un momento, tío Sí. Venga, sí. 2-1 Dicen 2-1, 2-1 para mí Puente <laughs> engañoso, toma, dos solitos Puente, puente Eva Pascual, gracias <laughs> eh, Esteban Rojas, nos has asustado, eh Con tu se giró Cago en la leche, Esteban No nos, no nos troles, tío a ver, mi sueño es compartir la pasión por las Magic como vos con tu hijo. Pues muchas gracias, Rojas, Esteban. Muchas gracias. Lo compartimos, de verdad. Eric, niño. Aquí hay otro puente más bonito. Que te voy ganando 2-1 ¡Ah! Loser. ¿Eh? Dame el sobre ese. No me seas desordenado. No, no toques la cámara, eh, que te veo allí. Vale, vale. Venga, 3, 2, 1. Lanza sombría. ¡Ah! La voz de juvieja. ¡Nah! Junto para mí. Esa es la voz de vieja. Esta es la de pagar vidas para que no se pudiera contrarrestar. ¿Vale? Hay cosas mucho mejores ahora. Y yo, otras a dos pies, ya van dos, ¿eh? Madre mía, chico! Nos vamos a forrar, ¿eh? Esto es la forrada apocalíptica, ¿eh? Aquí hay pastilla. A ver si con un poco de suerte las vendemos y vamos este, a me, tener co este dos me cobramos. A dos pies, no sé cuántas, tal y más, Pascual. Venga, que nos va a dar, nos va a dar para pagar. Eh, la primera parte de island Vamos a tener para pagar las cinco primeras cajas. Oh, qué qué <laughs> que hay que pensar en la campaña de Navidad, eh. Ir pensándolo ya. 3-1. Espera, two, espera, que te estoy. Four. Te estoy aparizando, ¿eh? Eric, céntrate, cariño. Deja de bailar, deja de bailar, deja de bailar, porque vas a dar la cámara y me vas a rayar. 3, 2, 1. Ah, el Castellarden Bale y una espada de Hertan Hong como tú antes. Esto es un empate 100%. Aquí no hay duda, ¿no? Sí, está ahí. tie. No hay ningún japo de esto, tío. Tiene que haber algún box topper de estos en japo. Ah, no, lo regalamos. No, no lo regalamos. Sí. ¿No te acuerdas? En la Apertura Rebelde los regalamos. Ya me sonaba a mí algo japo. Qué guapo, tío. Sí. Sí, en español valen más pasta. Sí, señor. Eh, 3-1 seguimos, ¿eh? 3, Mira, 4, Manuel 2. Jesús dice que la quiere. Eh, Manuel Jesús eh, estará publicada mañana en Rebellion y también en nuestro perfil de MKM que se llama casualmente Rebellion y somos vendedor profesional. 3, 2, 1. ¡Pa! ¿Eh? Una Horizon Canopy y tú, ¿Otra, Moseiju. ¿Otra? Sí. Pues nada, y yo una Horizon Canopy, que también es una muy buena carta, pero... Nada, nada, empate, empate. Mira qué guapa, tío, no me había fijado no. bien, ¿eh? Ahí está Manuel Jesús, tú vas a hijo? ¿Y esto qué es? Eh, Horizontalmente. No, la casa de Bilbo, joder. Vagín. Andé aquí dice que le tocó uno de ellos. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, correcto, uh -huh. correcto. Correctísimo, es verdad. Ir preparando, eh, que mañana publico la apertura 14. O sea, si queréis participar, estar preparados con... Los sobres del Doctor Who, que son una maldita mandangada guapísima. Sí, eso es tremendo. Venga, 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Jope! ¿Esto es otro empate? ¿El mismo empate? Sí. O sea, nos está troleando esto. Venga, fuera. Esto fuera. Pasando. Consiga salir así, esto no me mola. No, a mí tampoco. Que han dejado de salir las South Pier y no saben cabernas ni nada. Yo quiero dinero, ¿eh? Dinerito, dinerito. ¿Quieres fajas de billetes? Fajas, no. Las fajas son otra cosa, más bien fajos. Me da igual. Fajitos de billetitos. Yes. Va, venga, aquí uh. en la caverna, mira, para que la veas. Mira qué bonita. Uy, pero es bonito, creo que es curio este, ¿eh? ¿Y tú? Ahí está. Bueno, uh. no está mal, no hay mi malla, ¿eh? Tengo que decir que es muy bonita la. Las rosa. dos cartas, ¿eh? Prefiero esta que más bonita. Están muy guapos, ¿eh? Está más bonita. Me salió la caverna, qué grande de aquí. Venga, tira, para adelante. ¿A cuánto puede salir el anillo foil de español? No sé cuánto, a qué te refieres. ¿A cuánto puede costar? Pues no lo sé ahora mismo. Pero anillo no. único. foil No sé cómo aguantáis. Eva. Eva. Nos puede el ansia. El ansia gana el sueño. Nos puede el ansia. Esto es muy fácil. Una, ¡Tres, dos, uno! Otro. ¡Ah! ¡Otro! ¡Ojo! ¡Una Caracas! ¡Esto es punto, niño! ¡Un caracote! Pero que esto es buenísimo. Esta es la que te sube legendarias. Entra, te da blanco y te devuelve. El, ese nunca lo he visto. La que no da legendaria. Esto es buenísimo, tío. Ese nunca lo he visto. Es de ¿verdad? Legends. Es de Legends. <coughs> ¡Qué guapo! Sí, ese, ese sí que lo he visto, pero este nunca lo he visto. Pues mira, lo acabo de ver. Y es la torre blanca de Excellion, ¿vale? Y es un punto para el Papa. Ahora, 4-1. Pero no es que es en inglés. Oh, bueno, no, no, no. no. Oh. Escúchame, Eric. Es una Caracas, ¿vale? O sea. ¡Eh! Yo me cojo el español. ¿Tú te has cogido español? Qué suerte, sí. tienes. Es una Caracas y punto. Nada que discutir. No, ¿sabes? no sé lo que es la Caracas, la he visto Venga, una Ancientón. Una, dos, dos y tres. Jenson Cabin. ¡Oh! ¡Jenston Cabin, tienes razón, mira! La, aquí la tienes. Oh, oh, oh. No, Jenson no. ¡No! ¡Caven of Souls! ¡Vamos! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Es. Mira, mira qué bonita, mira qué bonita, Eric. Cabernet Saul, ¡ay, ay, qué buena! ¡Ya va una! ¡Va! ¡Ole! ¡Venga, va! ¡Muy bien! ¡Ole! ¡Madre mía, Eric! ¡5-1! ¡Y ya nos hemos abierto! ¡Hombre, no podía ser menos, eh! ¡Joder, una cavernita, tío! Con todos los que nos hemos abierto ya. ¡Que nos hemos abierto un montón de box-toppers de estos, eh! Vamos, yo no os quiero mentir. Evidentemente, nunca he visto abrirse tantos de del Señor de los Anillos, pero en ningún canal, ¿eh? En internet, en ningún sitio tampoco. Vamos a hacer Creo que es el vídeo de YouTube en el que se van a ver más bostoppers de Señor de los Anillos abrirse. Uno, ¿Puede ser? ¿De todo YouTube? Uno. Dos. Tres. tres. Oh. Anillos del Fogón Brillante, ves un ozolito. Bueno. ¿Por qué? No, pues ozolito, ozolito. ¿Eh? ¡Funda, funda! No, 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 no vamos no a ponerla, pero porque están todas ahí en ese montón. No, ni se tocan, eh, porque si no se arañarían. O sea, no, por ahora nada, luego le pondré funda a todas las cartas. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Punto para ti? ¿Con este azulito? ¿Cómo? Sí. sí. ¿Sí? Pues venga, pues, pues, pues punto para ti. Este azulito con él vale un punto. No le metas todo el dedazo. Le meto el dedazo. Que no le metas todo el dedazo, hombre. Que dejas le ahí la... meto mucho el dedo. Que luego se quedan las marcas. ¿En serio? Los foil hay que tenerlo, hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿eh? Vale. Son cajas de sobres de edición o de draft, de todo, de absolutamente todo y Una. de colector también. Una, dos, tres. Uy. Otro puente engañoso. Otro ya, puente. pero ahora va a ser más difícil empatar. Esto. Salvo Spear. Pero hombre, Eric, esto, esto es un puente engañoso. Ah. Esto es mucho mejor. Bueno, lo que diga el chat, yo qué sé, tío. Chat, ¿ustedes qué opinan? Va a tres puentes, como si llegamos así, podemos vender un playset, ¿eh? De golpe. ¡Ojo! ¡Ojo! pim, pim! Eh, ¿eh? tercero Shadow Sí, sí, es verdad, y también un, un playset de Shadow Lo que pasa es que Shadow Spear se juega uno, pero puentes, ojo, ¿eh? Solo uno. Bueno, lo dejamos a la decisión del chat, ¿eh? Lo que diga el chat. 5-2, dicen. No, eso es de antes. Eso es de antes. A ver, chat, ¿qué hacemos? 5-3. 6-2. Grande, grande tú, Carlos Salamero. Empate, empate. venga, vale, aceptamos, aceptamos. Venga, empate está bien. Empate está Dale, bien. Puente. Vamos a ver. Venga. 5-2 vale, seguimos, se ¿eh? Seguimos 5-2. 2. Dos. ¿Dos? Otro puente. Otro puente. Y tú una mierda de... Ah, no, una, sí, una espina matista. ¡Otro puente, niño! No, 5-3, nada. J no me la cuelas, querido. Vamos 5-2 y con el cuarto puente que abrimos, vamos 6-2. Madre mía. Madre mía. Oye, pues los puentes son un kilo de guapos, ¿eh, Eric. ¡Sí, te lo he dicho, que es mi favorita. Sí, sí, pues no te la voy a regalar. Esto vale mínimo 30 pavos. ¡Joder! Macho. No valer 10. Pues no, mejor que valga 30, niño. Que, nosotros... que valga 30 Pero que vivimos de vender estas cartas, desgraciado. Claro, no puede ser otra carta, ¿eh? Oye, pero que esa está muy bien, 30 pavos. ¿Dónde vas? Que sea otra. Pues, en español no sé cuánto vale, eh. O sea tengo, mañana cuando dé alta todo esto lo tengo que revisar todos los precios de todo, obviamente. Sí, que quizás en español vale. No, no, es que es que directamente hay que revisar todos los precios de todo, no, carta no. a carta, y sabiendo diferenciar español e inglés. Es que no es no es ninguna tontería. Two. En three. Sadope. Oh my god. No. <laughs> sí, venga. Ahora, ¿no? Madre mía, sí, sí, se juegan en premodel. Madre mía, tío, que estoy apalizando, ¿eh? Madre mía, venga, ya van cuatro sábados PIR Pues Joe López, triunfada. <laughs> ¿Estos es puntos? ¿Otro punto? Ah, Víctor Álvarez, ¿qué pasa, ¿Qué tío? Muy buenas, Víctor. Ahora quédate tú ese, que ese pues? es... El ah, vale, vale, vale. Víctor, te eché en falta el martes, cuando vino Cristian. Va. regálale una, no, 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 rojas, no, 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 ya le regalo demasiadas cosas, no, no, siete, tres, es lo único que le voy a regalar hoy, hoy Uy. le voy a regalar la paliza que le estoy pegando, dos, y tres, aquí tienes otro, oh, una senda al hogar de mierda, y tú, oh, qué bonita, mi amo qué bonita, preciosa, eh, Este es de Kamigawa? Eh, vamos, 7-2, 7-2 Ese 3 no existe 7-2 7 3 Ahora sí, ahora con esta Minamo sí, puede ser, eh Pero una pregunta, ¿minamo es de Kamigawa? La antigua Ya, ese, ese... Sí, sí, de Kamigawa, antigua Y aquí está guapísima, que es Dolan Roth Bueno, bueno bueno bueno, bueno. Pues te tenías que haber venido, Víctor Chaval, qué cantidad Sí, Víctor, ya hemos abierto la caja 7-4, no, 7-3, joder macho, que ganas de hacer trampas, eh hay que estar aquí, macho. Pues, quedan un huevo todavía, Eric. Quedan un montón, tronco. Venga, 7-3. A ver, vamos a ver. Voy a abrirme una ancientón para que veáis el dibujo como moda, ¿eh? Dos y tres, ancientón. ¿Qué es eso? Una versión canopy y yo, una bojuca box. Esta es la que exilia cementerios. Buena carta. No la había visto ¿eh? en este arte así en primera persona yo nunca Pues muy guapa Muy guapo esto, eh Es bonita Sí, es muy bonita ¿Dónde? Barrow Downs Español patio para mí eh... Para los dos, porque salen dos ah, Va. sí, vale, muy bien Pues toma, tu caverna Gracias Eh, si me abro una cadena, ¿puedes contar como dos? No, porque yo el a irme Ah, oh, qué pesado Vamos, y no, no, porque si cuenta como dos, la mía también No, es que vas ya sobrepasando Vamos, vamos no te calientas, dos, 3, 2, 1, ¡pimba! Otra lanza con una Oboro. Juzguen lanzas, macho. Ya tenemos como 5. Flipas, ¿eh? Cinco Oye, el dibujo del abuelo es una maldita locura, me lo parece a mí. ¿Cuál es la... Precioso, ¿eh? Ese es el pony Sam y Frodo. Vamos ya, vamos ya. Mira, Eva, ¿cómo tiran por ti, macho? Eh? O sea, no se las regales, dásela solo por aguantar hasta las 11 de la noche. Pero si este niño lo que está haciendo ah, enfermo. Ah, si soy yo el que le tengo que, que llevar a la cama, arrastras. Ah, si por él fuera, vamos, aquí está. <laughs> no stop. Vamos, niño. Porque yo estaría 72 horas. Ah, Revisar mi superlista a ver si abriste algo de lo que me falta. No, tío, de lo que te falta, madre mía, qué locura. Una, dos y tres. Uh -huh. Uh -huh. ¡Oh! ¡Oh! ¡El primer ratengue, eh! ¡Y además en vale. vale, muy bien, muy bien. No tengo ni idea cuánto vale. No tengo ni idea de cuánto vale. Ahora. Es mucho. No, no, digo la oboro la del chat. Ah, bueno. Madre pues mía, así. eh, eh. La gran fiesta, eh. Venga, vale. Ahora sí, 7-4. 7-4. 7-4. Bonito que En español, además, eh, Eric. Muy bien, tío. Toma. Oye qué locura esto de abrir un millón de toppers, ¿no? Sí. Pero qué maldita locura, tío. Mañana voy a hacer un pequeño, un pequeño reel enseñándolas todas rápido porque es que va a merecer la pena, yo creo. Una, dos. ¿Dos? Mira qué guapa. Ay. Ay. Espadas rotas por todos los lados, está niquito que no se ve con las espadas de las narices espadita espadita ah. fuera, fuera. los míos son los fragmentos de Nazi, Que no diferente. que cavernas cavernas ah, gracias Eri, gracias no espadas y una espada rota eso es una caca queremos cavernas tío es una caca pinchada en un palo madre mía ay madre se paga bueno aquí se seguimos cayó. seguimos team of tinte ferry habrá gente todavía que no ha dado like seguro que sí seguro que todavía hay gente que todavía no ha dado like wow. al vídeo Oye, recordad, eh, los likes, los comentarios, todas esas cosas son importantes para el posicionamiento luego, eh Nos viene muy bien, vamos niño ¡Ya! Una Horizon Canopy ¡Wow! ¡Oh! ¡Ojo! Caverna de español, Eli Eso sigue siendo ¡Eh, buena! Senderos de los muertos Y además en español Muy bien, muy bien Sí, Víctor, Eric vio el regalo y de hecho lo voy a enseñar ahora. Ahora cuando termine de abrir... No os vayáis que os voy a enseñar... Os voy a enseñar mi último regalo de cumpleaños. Lo quería enseñar, bueno, lo enseñaré por otros lados también, pero, pero lo vais a ver porque es una maldita locura lo que me ha regalado, ¿eh? Lo que te ha regalado Víctor, de hecho. 7-5, muy buena esa caverna, Eric. Muy buena esa caverna. Oh, eh? ¿No la 75 7-5 nada más? Sí, tío, 7-5, ¿Siete, la siete, mierda, 7-5. Si vale con el doble, no, no vale como el doble. Ajá. Ya, es, chat, las viene? normas, las normas no se las inventa uno mitad del proceso. Eso es hacer trampas. Vamos, ah, no. quieres hacer trampas o respetar no. las normas? Respetar, pues entonces, respetar las normas y no hacer trampas. Vamos, pues ahora aquí va a haber un ancientón. Para ¿Quieres, saca, quieres sacar dos puntos, saca tu ancientón. Venga, venga, una, venga, dos. boca pastel. Venga, venga, enséñala. Toma, mega, quedado... mira, aprende oh. Pues esta sí es la Jamestown Caverns, ¿eh? ¿Qué te parece? Que no es la caverna ni más. <laughs> Casi, ¿eh? Por un momento te has asustado. Nada, esto, esto es un empatillo. 7-5, es que me ha remontado ya, Gañán. Pero bueno, si es que no puede ser. Venga, va, que voy. Me voy a quedar yo el de español este. Ah, tú también tienes un español. <laughs> se viene español, Eric. No, que se viene, aquí. Se viene. Se viene. A suele. Le igual la cuchillo. Ya, la gatita. Gatito, puchip. Puchi. Vamos. Lo tengo, eh, lo estoy visualizando. Aquí. Uy, ah, donde me dejó el sol. Cuidado con la cámara. Una. Por favor. Dos, mira, mira! ¡Uh! Mira! ¡Oh! ¡Qué ¿Sí? guapo! Pues creo que es punto, no me da mucho caso una reflecting pool, eh. Ah, no está mal. No, no, no. Está guapísima, y yo, la Yo un templo desierto. Sí, que es una mierda de ser temple. Como carta es una fuller. Bueno, a ver, no es tan fuller. Encima. No... Pero escúchame, una Reflecting, ¿eh? La Reflecting pura está bien guapa. Está bien guapa, mira el dibujo, ¿eh? Con el, con el oh, es qué Oh, qué Anun. Esta es muy guapo. Anun. Enet Anun. Sí. Qué guapo. Pues yo creo que el punto. 8-5. Uy, qué bonita, ¿eh? Yeah. Sí. Venga, nos deben de quedar todavía como unos 20, más o menos. Fue, no sé ni ya cuánto sé, sabía. Chenanito. No sé ni cuánto sabía. ¡Pues si hay un taco ya! ¿Eh? ¡Qué taco? Hay un tacazo ahí de cartas, eh yeah, yeah, yeah. La apertura de Bostoke, the box topper Más grande de internet Del Señor de los Anillos Voy a hacer un vídeo aparte Voy a cortar este cacho del vídeo Lo voy a publicar como solo abrimos box topper Flipas, eh Tempest Correctísimo, vamos Mira Oh 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 Oh, oh, oh. Un en Va eh, 9-5. Lo siento, cariño. ¿Cómo que nueve? No Hombre, 8-5 más 1. Y vamos 8-5. Sí, cariño. 8-5. Ah, la reflexión de la nariz. La reflexión de la nariz, exactamente. Todo esto mañana a la venta, eh. Todo, de verdad. Todo Oye, mañana todo a la venta. Un tal, tres puntos, va. Todo. Lo de la caja más todas estas. Es más, estas mañana por la mañana voy a hacer mis prioridades de trabajo. Mañana van a ser primero dar de alta todas estas cartas. Segundo. Eh, poner la apertura 14, así que ya lo sabéis. 3, 2, 1, let's go. 9, 5, mira, 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 mira. mira. Oh, un curio. Oh, ¡No! Una senda a Sitio dos... para beber cerveza, no, más Dos ñordas, venga, fuera es... rápidamente. Oh, fuera, Vamos, que digo dos ñordas, pero de ñordas nada, ¿sabes? Que son dos post -er bien guapos, pero. Claro, estamos en este punto ya. Ahora que hagan, Ya, precio-desprecio, no que uno así. no sabe ni qué decir. es toppers Esa para ti. No, 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 no. La caverna de gemas vale una pasta, yo diría que vais 10-5. No, no, la caverna de gemas no vale una pasta. Es la de ánimos. No, es que hay otra caverna, ¿vale? Eh, que sí que vale una pasta, que es la que puedes exiliar y jugar, ¿sabes? Pero no, no es esa. Esa es la de los tres contadores, ¿no? La está. ¿Eh? 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 ¡Oh! Me pido, pido, pido. Vale, vale. Esta es la de los tres contadores, ¿no? ¡Ah! Es verdad, tío, que tiene razón. Perdóname, Daniel, tiene usted toda la razón. Que es la Jensen Cavern, que es la de exiliar de la mano y es la que vale una pasta y te vamos 10-5. Gracias, Daniel Martínez, tenéis toda la razón. Toda la razón. Exactamente, la Jensen Caverns. Exactamente, que no es el yacimiento de gemas. Correctísimo. Vale toda la pasta esa carta. 10-5, tío. 10-5. Lo siento, ¿eh? 10-5. ¿Qué es eso? Eh, una Unas arcas de la cámara, una acaba al cofre y viene con... ¡Una URBOR! Vaya dos cartonazos, tío Vaya dos cartonazos Eh, pido, pido, pido Eh, tú quítate, tú quítate tú quita. No, no, estos son dos buenísimas, eh Dos buenísimas aquí también Empate, pero buenísimas, eh ¡Jur! Empate de cartas hechas Gracias, chat Gracias Pero, ¿te, te lo guardas ya? ¿O lo, lo quieres abrir ya? ¿O qué? ¿O te lo guardas para luego? No lo quiero abrir ¿El japo ahora ya? Venga, a ver, a, ver, a ver para acá Cuidado que es muy chiquitito, eh Este más hermano Sí, y además el tacto es más cutre, eh se nota que viene. Mira, mirad, mirad qué guapo. El sellado. ¿Lo veis? Que está sí. sellado diferente. Eh, lo mismo pasó en la Magic en sí. Barcelona. Sí. Que el sellado de los Ores, etc. Era este, el de puntitos, y no el de rayas. Toma. Toma, niño. Por favor. Madre mía, tío. ¿Qué pasa Ese ¿no? es que tiene muy empatado y muy buena mierda. Lo he enseñado. Cago en la leche. ¡Ay! qué y... duro! ¡Ah! Un curio de mierda. Oh. Ah. Empate. Otra curiosidad. Fijaros, os voy a enseñar otra curiosidad. Esta carta, sí, aparte que el tacto esta es, carta, distinto. Sí, el el tacto es, es distinto. El foil es mate y una cosa que es en mucho más... Combada. Eso es, tío, mira. Mira qué diferencia del foil japo. A ver que se enfoque bien ahí. La diferencia entre esta foil europeo o americano, esta foil japo. No estoy haciendo fuerza con la mano, ¿eh? O sea, este es el, el, el combado natural de las cartas. Fijaros, qué maldita locura, tío. O sea, qué maldita locura, qué diferencia, ¿eh? Uno se come hacia adentro y el otro hacia afuera. Estaba comado al revés, ¿lo veis? Que, es que está como con el fuego al revés, tío. Cago en la leche, tío. Te voy pegando 10-5. Por si no sabías... le he cogido mal rollo al curio. Oh, pues el curio es un cartazo y es súper guapo. Súper guapo de jugar, además. Que tiene que haber una tumba. Vete apretando, ah, vete, tú, apretando vete apretando, vete apretando. Vete apretando. Niño, vete apretando, ah, vete apretando. Mierda, una lanza sombría. Tú, Ahora digo mierda, eh. <risa> <risa> ah. Otra vez me pide la nube. Ahora, venga, va. No. Es que no, no, ni me la voy a anotar como punto, tío, y de verdad. Nube, no. O sea, ya no quiero ni apuntarme a la lanza sombría como punto, aunque sea un punto. <laughs> Madre mía, tú dejate de puntos ya. Encima me estás sacando media. Vamos, vamos, media vida. Medio Pues, Juaret, ¿de dónde hemos sacado tantos post-toppers? Yo ah, te lo digo. Tú abres eh, cajas. No está tan combado, ¿eh? Tú abres cajas y en, la, en cada caja que abres te viene un post-topper. Una. Dos. <laughs> y. Ya. Un castillo al y un puente. Vale, vale, vale. Puentecito en español, además. Muy bien, niño. Puente. puente Venga, puente, va. Puente. Punto para el niño, punto para el niño. Va, 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 va. Escúchame, qué locura, Eric. Qué maldita locura. O sea, qué locura. ¿Cuántos post -er estamos abriendo? Muchos, muchos. Llevamos abiertos estos post -er. <laughs> Y se ve dónde está la japo, tío. Qué vergüenza. Me daría esta vergüenza, tío. Mira, mira, mira. La japo, la voy a poner aparte. La japonesa. ¿Esta que hago te la regalo no? La voy a vender, la voy a vender. Voy a vender. Venga, va. Abre por ahí. Vamos, vamos. Tú deberías de haber sido una. Tumba. Vamos, vamos, vamos. Una preciosa tumba. Niño, ¿Y dale que caña. que me lo va a compensar. Que no hemos abierto ni un ancientón todavía en todo dos. ese tacazo. ¡Aquí hay una! A ver, me... ¡No! ¡Un desastre temple de mierda! <fícate> Tío, o sea, ¿os hacéis una idea del de taco de bostoper que llevamos y si hemos sacado cero ancientón? ¿Cómo de fácil o difícil es sacar esas cosas? ¿Os, con esto os podéis hacer una idea, ¿no? Más o menos. Sí. Vamos, o sea, si os podéis hacer un bazo, por pues casi. Yo me pongo Hulk. Mira, 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 ah, mira. Mira, 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 otra Urbor, otra Urbor. ¡Punto! ¡Otra! ¡Punto! ¡Qué guapo! Ya, ¡Qué ya, guapo! Ya, ya, ya. Oye, pues tener, tener este stock en la tienda es importante, ¿eh? O sea, todo este stock en Rebellion es un. Lo reflote mejor. de stock importante, ¿no? ¡Yep! Ya sabéis, ¿eh? todas estas van a estar disponibles mañana, o sea que. Oh my God. Si te has enamorado de alguna, seguro que las pondré ajustaditas de precio. Vamos, niño. Ven aquí. Deja de darle besos al sobre. ¿Y para qué me salga? Que mi mamá me sacó la caverna. ¿Vamos? ¿Y? ¡No! Espada. Una espada de la espada pero es la primera que abrimos, sí, ¿eh? Es la primera. Oye, Eric. Mesos, es, es... ¿Dónde está la espada, tío? Ah, digo que se... ¿Dónde está la espada? No, que es el anillo de Barajir. Perdón, eh, parezco bobo, tío Ay, Es ¿verdad? que como tengo aquí en la mano una caverna O sea, una caverna, no, una en ciento... Como sea, ¿verdad? ¡Uy! ¡Oh! ¡Caracas! Finale! ¡Otra Caracas! ¡Pilla, Finaleza, niño! <laughs> Esa es la primera, ¿no? Y lo pones como punto, tío ¡Qué locura! Sí, La, la cena de los muertos es guapísima, por cierto ¿Vos, una caraca? Otra Caracas más Venga, otro Madre punto más A ver, recuento final ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Piro! No, mío ¡Ah!

Pues si aquí hay 11, ¿cuántos llevamos? Pff, madre mía. ¿40? Eh, más. Ya, para, para, para. Más de 40. ¿50? Pues es posible. ¿70? Es posible. ¿100? No, no, no. Oh. Pero 50 es posible que llevemos ya, ¿eh? O más. ¿Sí? Vamos. Esta está doblada. ¿Por dónde? ¿Por dónde? La carta está... ¿No lo veis? Pero ¿Dónde? levemente... Tiene una marca ahí en el medio. ¿Dónde? Ahí se ve. ¿Lo veis? ¿En el reflejo como una manchita aquí en el medio? Sí. Vamos, no está doblada, no se ve doblada, no tiene marca, pero, pero claro, cuando te abres 50 seguidos lo notas. Y esto es del rodillo, ¿eh? Esto es una marca de rodillo. ¡Ojo! Vamos. 13-6, échate a llorar, Eric. ¿eh? Una, 2 dos. Dos y 3. ¡Ole, qué guapa! Pero bueno, enseñala. Una Jason Cabell, muy bien, niño. Mira, 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 No, venga. Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho. Aquí, está, ahí está. Qué Qué maldito sea, qué asco. Qué fuerte, no me lo puedo creer. No, tío. No me lo puedo creer, nada. rodillo ver, de Tom. Vale, pues... Pues escúchame. Si la miras forzando así el reflejo, mirad, lo voy a hacer muy despacito para que lo veáis que tiene como dos rayitas, tío. ¿Qué? ¿Eh? Tiene ahí. Sí. A ver, lo voy a marcar con la otra carta, ¿vale? Justamente aquí hay dos rayas. Sí. Ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, aquí ahí se ve. ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis? Esa sí. línea. ¿La veis o no? ¡Qué guapo! Dios. Tal y como os estaba diciendo. Bueno, es no una marca. Vale en... es, claro. una, es una marca de rodillo. O sea, está levemente mi sprint ¡Qué guapo! Levemente Hemos abierto un Ancient Tom y encima tiene un Leve mi sprint Esa es a tu colección de Miss Bueno, a ver, es tan leve que. Pero sí sí que es un doblado de, ro... de rodillo, tío. Yo... Quiero ver eso. Qué guapo, es que, eh. En... A, que te lo... a que lo he dicho, eh. He dicho... Ahí, como me sa como saques un entonces. Mírala, mira, ahí sí que se ve. Es que por qué, por bueno, entonces, ¿qué hago? Esta no la vendemos, ¿no? Bueno, a ver, si alguien del chat, si alguien que ha visto este vídeo la quiere, se yo se la vendo. No, 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 al revés, al revés. Al revés, Joe López. En todo caso, valdría más. Esto es un misprint de fábrica. Esto no es un deterioro de la carta, es un deterioro de fábrica. Esto hace que tenga más valor, no menos. Lo que pasa es que es algo tan leve que prácticamente se vendería igual, pero es un misprint, eh. Esto vale más, de hecho. Wow. ¡Qué guapo! Está marcada de oh fábrica oh, Bueno, mira. una, una de 100 Ya me quedo tranquilo. Te has tenido que abrir? Pues ¿tú? claro, tío, si te Lelda, estoy pegando toda la Lelda, paliza. Tío, ¿por, qué? ¿Por qué? Mira, mira, Juárez <laughs> es un tío inteligente, o una tía, y dice, se ve, esa está cascada, no vale más de 10 euros. ¡Guárdamela! <laughs> no, para eso me la quedaría yo, claro, ¿no te fastidia? Claro. No, no, pero oye, escúchame. Eh, ahora fuera de coña. Esta carta me sorprendió infinito cuando la vi, me encantó por esto de aquí. Porque las cartas de Magic en el Flower Text, que es en el texto de ambientación, nunca tienen ese, esa tipografía en mayúscula. Y en cambio esta sí que lo tiene. Y solo por ese Flower Text a mí me flipa, tío. Valin. Es... Hijo de Fundin, señor de Moria. Tombo Balin. Es lo que pone en la tumba de Valin, ¿vale? ¿Qué es eso que se ve ahí? Que ese nanito murió, ¿no? Ese se nanito se murió, se murió. Se murió. Se murió. Se murió en Halloween. ¡No! <laughs> Vamos niño, que tengo un anciento. Una, dos, dos. y. Anciento. ¡Ay! ¡Ancientoma la carga! ¡Me cago en un cordero! ¡Cosa de anillos! ¡Jove! Va de anillos la cosa, Eric. Va, va, tú vas, va, fuera ¡Ay, Ay, ay, ay. ¿Te imaginas que hay un ancientoma, una caverna japo, ahí? <laughs> Me vuelvo loco, eh y te la tijabas. Esa vale dos puntos, pues casi, casi. No, encima, ya me toda. Madre mía, Eric, estamos acabando, ¿eh? Va una. Dos, haciendo. Uh, qué bonita. Uh, qué bonito también, ¿eh? Es la primera. La primera, tío, en toda esa montaña el primer pilar de los Paruns. Oye, a lo mejor tenemos una colección completa de estas mierdas también, ¿eh? Es verdad. No, no la tienes. Falta qué? el rojo. Hay una de esas que es roja y falta. No me digas. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Todavía hay alguna que no tenemos después de este kilotón de cartas? Sí. O sea, ¿cómo tiene que ser hacer una colección de esto, tío? Eh, una abominación. O sea, llevamos más de 50. Es que tengo curiosidad por contarlos, ¿eh? Lo voy a sí, a... Cuenta a los plásticos? ¿O a las ver, cartas? No, no, no. O sea, así para no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

71 Ahora, boss eh? ¿Quién va a superar ese numeraco, chavales? Es una cifra, ¿eh? 71 boss Va, top. una, dos Madre mía, tío ¡Uah! Una Yami Maya, qué bonita, ¿eh? Oh, ¿Ahora me viene con flojo? <laughs> Tú te piras Vale, pues nada, empatito No, es que estamos salido 70 millones de veces Te cagas, ¿eh? Sí Bueno, boss topper. 69 y 70. Venga, 69 y 70. Que yo llevo la peor racha. Venga, va. 69 y 70, ¿eh? Ya iba la tumba. 70 gustoppers, tío, habíamos juntado aquí. Madre mía, Eric. Por favor, ¿eh? Más el gringengue que no abrí. 70 Y más otras cuantas cosas. Venga, vale. Una, dos y tres. ¡Uuuuh! bueno son! sí. ¡Buenos son! ¡Buenos son! ¡Buenos son! No lo sabes. Muy bien. Va. Esto es empate. Bueno, a ver, espera, deja eso ahí. ¡No! Deja eso ahí. Mm. El recuento final, el recuento final es 14-6. Te humilla, mm. Eric. Te humillado. no sabes. Habéis gastado más de 13.000. Eh. Joel López, de verdad, quiero dormir, ¿vale? O sea, no me hagas esas preguntas, tío, que yo lo paso muy mal. Es que lo paso muy mal, de verdad, que yo quiero dormir por las noches. Vale. Que Para no que quiero, que no quiero, no bien. necesito saberlo, no necesito saberlo, necesito dormir. Que luego las facturas hay que pagarlas y es cuando ya no duermo. O sea, por ahora déjame tranquilo, quiero dormir. <laughs> puede ser, puede ser que hayamos gastado más de eso, pero no quiero saberlo. Que nosotros somos una tiendecita humilde de móstoles, tío. 70 millones. No, estos son. Eh, FDHKC Punk 87 Estos son box topper que te sale uno cuando abres cada caja, Eric, te doce de 2 de disfrútalo, disfrútalo, ¿vale? Disfrútalo, niño, disfrútalo. Tómatelo con calma, respira. Respira hondo, respira profundo. Y sácate ahí una caverna en Japo para que yo duerma como un lirón. Vamos, otra mierda, ¡Oh! otra mierda. Otra mierda, otra mierda, tío. Una, una bojuka boj. Una mierda. Esto es infrecuente, chico. Esta tierra es infrecuente. Infrecuente. Infrecuente, no es ni rara, tío. ¡Jobe! Ah, ¿Qué? Ni rara, tronco. Estoy por ahora hacer es un shuriken. Sí, claro, un shuriken mis huevos. Que la... es buena carta, es buena carta, pero ni. Pues una misura... <laughs> y yo creo que la bajaron de común o sea que... <laughs> pues yo creo que sí. Así fli, que digo nada. Fli, fli, fli. <risas> 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 es una común, toma no! <laughs> Bueno, pues nada, lo siento. ¿Me puedes pasar esa cajita que quiero enseñar una cosa? Esa blanca que está ahí. Es común, mira, la han bajado común. Increíble vídeo, estoy de acuerdo, ¿eh? Yo creo que... Yo creo que ha sido un vídeo súper espectacular. Vale. Bueno, pues esto es otro vídeo que voy a hacer, ¿vale? Que voy a compartir con vosotros, será un vídeo mucho más corto Que es un regalo que me han regalado Un Secret Lair Drop Series Voy a, a quitar ese, este celo Porque lo, lo dejé así Porque lo quiero, abrir, lo quiero compartir lo No, no lo voy a abrir ya Pero lo voy a enseñar, porque a Víctor Víctor me ha preguntado, ¿lo has enseñado ya? No, lo voy a enseñar, esto es un regalo que me ha hecho Víctor Por mi cumpleaños Lo cual le agradezco muchísimo Y es absolutamente espectacular ¿Por qué? Porque porque es un eh, Secret Drop series de aventuras en la Tierra Media. O sea Adivíname que. ¡Chao, chao, chao! Así que. Espectacular, ¿vale? Solo voy a enseñaros así la primera. Mira, 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 mira. ¿Vale? Y ya está. Y esto lo veréis en otro vídeo. Un vídeo específicamente dedicado a esto porque se lo merece. Y encima es un regalo, así que se lo merece doble o triplemente. Rebeldes, eh, espero que lo hayáis pasado bien. Ha sido una maldita locura, espectacular. Eh, evidentemente, eh, ha sido, vamos, o sea, 70 y tanto post Creo que jamás eh, me imaginaba que iba a haber. Tanto box topper eh, Del señor Saño junto y que me los iba a abrir yo Pero eh, encantadísimos De haberlo hecho y de haberlo compartido con todos vosotros Mañana pongo todo esto a la venta De ver cuánto dinerito recuperamos Eric Porque vaya locura Bueno, eh, si os ha gustado el vídeo Muchas gracias por acompañarnos Dejar un like, suscribiros al canal Y os recuerdo que la semana que viene, viernes Hacemos otra apertura, pero esta vez va a ser De vuestro material, vale Porque va a ser la apertura rebelde número 14 una caja de sobres de edición de señores Anillos. A ver si cae el maldito anillo. Bueno, igual son dos cajas de edición. A ver, depende de lo que vendamos. Y dos cajas de colector del Doctor Who, que es una maldita pasada. Así que, queridos, queridas, muy buenas noches. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao a todos. A dormir, que ya es tarde. ¡Chao!